Bueno, en el video anterior vimos un poco lo que fue Grecia y Roma con sus césares, con Alejandro Magno y los sucesores de él, que bueno, gobernaron hasta que vinieron los romanos. Después, en la época de, digamos, el último gran emperador romano. Lo podemos ver, acá podemos ver los últimos y algunos importantes. Por ejemplo, en este punto, hay un punto acá importante. Acá, en la época de Séptimo Severo, fue la máxima expansión de Roma. ¿Sí? Después, un personaje importante, Aureliano, fue desafiado por esta reina Zenobia, de reina de Palmira. Este es un tema interesante para investigar. Acá hay unos puntos que después se van a comentar que son importantes. En esta sección acá, con esta foto, aparece Constantino el Grande. Dentro del imperio de él, se hace a Bizancio como una segunda capital del imperio. Dos capitales. Y dentro de esa época ya empezaban a haber invasiones de los francos desde el norte, también otras migraciones de los pueblos germánicos que eran del norte de Europa, como son todos estos que aparecen acá, vándalos, suevos, álanos, galos, romanos, germanos, nombres que de los cuales se derivan algunos de los países actuales, ¿no? El tema es que en determinado momento se divide el imperio, acá en este punto. ¿Sí? Estamos hablando de el año 395. Para ese año ya el cristianismo se había considerado la religión oficial del imperio romano. Y poco después se divide el imperio. En esa época ya aprovechamos a decir que se produce la Vulgata Latina, que es la primera Biblia traducida al latín por Jerónimo. Es una edición muy importante. Y en esa época también temas importantes con respecto al cristianismo, porque ya estamos en una época en la que define mucho de lo que hoy se vive, se cree y se sabe. En ese tiempo ya habían pasado varias cosas importantes. Los obispos de Roma, especialmente con León I, tratan de reclamar la supremacía del obispado de Roma sobre otros obispados. De ahí va surgiendo la pugna porque por el hecho, por el que haya un lo que hoy conocemos como un papa, ¿no? Es el obispo de Roma superior a los obispos de otros lados. Para ese entonces habían habido muchas dudas sobre lo que se creía de la Biblia. Y hubieron muchos concilios que fueron gente que se juntó, religiosos que se juntaron para tomar decisiones a ver qué querían decir cada cosa. La cuestión es que a partir de ese momento se hizo la división del imperio, porque estas tribus germánicas fueron conquistando, mediante lo que llaman ataques bárbaros, entre el 375 y el 450. Y por tanto, la parte que quedó, digamos, del imperio romano es la parte de oriente, que bueno, se conoce como Bizancio. Acá aparecen algunos dibujitos de los ataques, de estos grupos, los godos, los hunos. El famoso Atila fue uno de los que definió mucho del cambio este. Hay muchas películas al respecto. Bueno, de los ostrogodos y los hunos aparece Rusia. Los árabes también toman parte del imperio bizantino. Y ahí, bueno, empiezan a ver con esta disminución, este símbolo de guerra rojo,
Esto disminuye el territorio del imperio. Acá hay otras guerras, ¿no?, que se suceden. Si nosotros seguimos estas líneas de tiempo, que son cada 100 años, 50 y 10 años, cada línea chica, vamos a poder llegar, siguiendo para abajo, a lo que es el mapa correspondiente, ¿no? Acá, ¿sí? Tenemos lo que fue quedando de Bizancio, y después ya en la época del año 800, ya lo que quedaba era un imperio de Carlomagno acá en la parte de Europa, el papado chiquitito por ahí, y ya se había estado expandiendo el imperio islámico hasta España, ¿no?, en el año 700. Esto de los islamitas lo podemos empezar a ver acá, si subimos en esa época, en esta zona amarilla, ¿no?, con Mahoma, en esta época. Después de Mahoma hubieron otros personajes históricos que, digamos, se disputaron el poder en esa zona y continuaron la expansión. Pero básicamente Mahoma viene a aparecer en el año 622, por ahí, después de Cristo. Bueno, y ahí aparece el tema del Corán. Si bien el Corán hace referencia a los escritos de Moisés y los otros profetas como justificando como que Dios le escribió a Moisés y después ese mismo Dios, con la importancia que tienen los escritos bíblicos, Mahoma se considera un sucesor de esa línea de profetas, y bueno, aparece el Corán. Lo interesante a destacar con respecto a esto es que la Biblia, cuando se terminó, en los últimos libros que escribió acá está, aparecen, ¿no?, en la época de Jesús, después que él murió, el primero que escribió fue Mateo, uno de sus discípulos. Después hay unas cuantas cartas que son de Pablo. Marcos y Lucas, los otros evangelios escribieron después. Y los últimos fueron los escritos de Juan. Juan dejó constancia de que no iban a haber más textos que se agregaran hasta la conclusión del sistema. Y eso es un interesante argumento en contra de que Mahoma hubiera podido recibir alguna revelación de Dios. Según lo que dice Juan, no me quiero extender mucho en eso, pero todas las revelaciones que vinieran después de él y antes del fin, que es considerado o nombrado como Armagedón en la Biblia, todos los que se llamen profetas iban a ser profetas falsos. De ahí que, bueno, la historia de Mahoma, y hasta el día de hoy, el video este fue hecho en el 2016, siguen habiendo problemas políticos asociados a la religión, cosa que no era lo que estaba previsto por el cristianismo, ¿no? De hecho, el mismo cristianismo, los mismos Juan y Pablo mencionaron que después de la muerte de ellos iba a haber un apartarse de las enseñanzas de Jesús, y eso se inicia por acá, en esta franja lila o violeta que va en aumento y que está designada en la gráfica como apostasía, y que es una parte importante porque está asociada acá a estos concilios que están en azul, que ya van mostrando cómo se había perdido la identidad de las enseñanzas esas de la época de Jesús. Por ejemplo, en el año 325, en la ciudad de Nicea, se empieza a hablar sobre lo que es la divinidad de Cristo. Si Jesús era un ser divino, era Dios, o era un ser humano que fue profeta. Esa idea ya estaba desdibujada en esta época y hubo que ver, de resolver a ver de qué se trataba. Y a partir de ahí,
otros temas que también fueron, que fueron, se tuvo que hablar sobre ellos porque no, ya no se tenía, digamos, el conocimiento que era necesario para saber la verdad. La verdad que había, se habían dicho, se manejaba en la época de los seguidores de Cristo, que obviamente sí tenían claras las enseñanzas de Jesús. Dejando este paréntesis ahora entonces aparte, vamos a mencionar un poco que en este periodo después de la división del Imperio Romano, vamos a achicar un poquito acá, el Imperio Romano se divide, siguen Bizancio, como habíamos mostrado acá, Imperio Romano era este, cuando se dividen queda Bizancio y la parte de arriba se pierde, toda esta parte de acá se pierde, y se pasa a otra época histórica que tiene que ver con lo que normalmente llamamos la Edad Media. Y ya puedo adelantar un poquito que en esa época están las cruzadas, que tienen que ver con este problema que se ve acá, ¿no? Los musulmanes, ¿sí? Que si se los mira acá, en, se habían extendido todo esto. Obviamente en estas zonas de Europa había mucho nerviosismo por la expansión del Islam, y ahí es donde aparecen los pretextos para hacer las cruzadas contra, hacia la zona de la tierra prometida, ¿no? Pero es un tema político. Pero lo interesante es que estas son las zonas donde se puede ubicar, o sea, como en los tramos de tiempo, esas partes, y ver que son, fueron extensas. Estamos acá hablando de varios siglos. La Edad Media también fueron muchos siglos. Se le llama Edad Media porque una vez que, para decirlo fácil, la Edad Media es la edad entre, en el medio entre el Renacimiento, donde se recuperan los conocimientos que tenían los griegos. Así que están los griegos por un lado, la Edad Media y el Renacimiento. Esa es un poco la explicación. Entonces, en el próximo video vamos a ver un poquito todo esto que pasó después de la división del Imperio Romano.